Comienzo esta conferencia dando las la gracias al, al colegio y la directora del colegio Carmen de Burgos por la oportunidad que dan de eh, que realmente eh, los niños y los profesores puedan entender algo tan difícil y tan simple a la vez como eh, creerse materia o creerse energía. Eso que es tan complicado es lo que hace que lo que antes ha explicado Raquel. ...sea el, el día a día de todos los, todos los maestros, todos los profesores... ...es decir, el apego a la materia que le tienen los niños... ...y le tienen los adultos... ...es lo que hace que realmente se frustren... ...y estén viviendo un mundo que no es real... ...dijo un psiquiatra hace, pues no, no mucho tiempo... ...dijo que, muy inteligente este hombre, dijo algo así como... ...todo lo que no sea para producir o consumir, será vetado... ...por la sociedad mundial... ...para que nunca llegue a buen puerto... ...eso da una, una idea bastante potente... ...de cómo el, el ser humano está secuestrado auténticamente en la Matrix... ...la Matrix le llamamos... ...o le llamamos los neurocientíficos... ...le llamamos... Eh, ...pues eh, el apego a la Tierra y el apego al creerse cuerpo... ...cuando realmente somos energía... Eh, ...esta conferencia es una demostración... Eh, científica de cómo nosotros creyéndonos que somos cuerpos, sin embargo, somos energía. La neuroreconstrucción emocional es ni más ni menos que una técnica que emplea la energía que nosotros somos utilizando la mente, que es algo que tienen muy estudiado los budistas, para llevar eh, energía creada por la propia mente a determinados sitios, órganos diana de emociones incorrectas. Pero todo esto que ahora no entendéis, después lo entenderéis perfectamente bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Eh, este, este libro es el origen de todo, de, de, de todo lo que es la neuroreconstrucción emocional. Este libro se publicó el año pasado, el, el, el 4 de noviembre, eh, un libro de difusión mundial que se llama Genética de la emoción: el origen de la enfermedad, historias clínicas de vidas pasadas. Yo no voy a entrar en la parte muy potente de hipnosis regresiva que lleva, que lleva este libro. Pero bueno, este libro, entre otras cosas, eh, refleja mi sorpresa como profesor de hipnosis cuando conseguí completar una, una historia clínica completa de un paciente en una vida pasada. Pero eso es lo de menos. Hoy me voy a centrar en lo que son los niños. Pero es importante eh, el razonamiento que se hace en el libro de cómo poquito a poquito eh, el lector va dándose cuenta a medida que va leyendo el libro de que está dejando de ser cuerpo y comienza a ser energía y comienza a pensar de otra forma que es lo que pretendo que hoy vosotros empecéis a, a pensar ¿no? eh, somos nosotros los que decidimos realmente qué es lo que queremos ser ¿eh? nosotros decidimos eh, qué somos o qué queremos ser aunque está tapado ¿no? tenemos dos opciones o somos amor o no somos amor si nos apegamos a la tierra y pensamos como cuerpo nunca vamos a hacer nada que no sea Amor. ¿De acuerdo? Mientras que si nosotros nos sentimos energía, nosotros siempre vamos a ser amor. Esto que parece muy fácil o muy difícil de entender es lo que se va a desgranar en las próximas diapositivas. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a ver. Yo voy a ir, voy a ir de, lo, de lo fácil a lo difícil y, y lo difícil a, la fácil, a, a, a lo fácil a la vez, teniendo en cuenta de que voy a entrar en conceptos muy potentes de física cuántica, pero voy a tratar de que lo entendáis bien, ¿de acuerdo? O sea, voy a tratar de ser muy didáctico para que se entienda bien y además los telespectadores de Mindalia lo entiendan también bien. A ver, ¿qué fue lo de que descubrió Newton? Pues todo el mundo sabe que Newton descubrió eh, la ley de la gravedad. Él se puso debajo de un manzano, le cayó una manzana y dijo, ¡oh, eureka!, y dijo, esto es porque existe la ley de la gravedad. A partir de entonces se produce una, una transformación completa, no solo en la filosofía y en la ciencia, sino también en la medicina y también en la psicología. ¿Qué es psicología? La psicología, por ejemplo, es eh, psico, significa eh, alma en griego, y logo significa tratado, por tanto, tratado del alma. Eh, psiquiatría, pues, significa psico, significa alma. Quiatría significa curación. Luego, antiguamente se pensaba que los psicólogos o los psiquiatras, los que se encargaban de la mente, podían realmente curarla. Hoy en día, eso está absolutamente en desuso. El alma. Y es realmente el alma el concepto de energía que yo traigo hoy aquí. Algo bastante inusual que un médico con formación en neurociencia hable del alma. Pero es que la neurociencia va avanzando a paso agigantado y va. Y van demostrando cosas muy potentes, muy potentes de lo que realmente son. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que descubre Newton. Porque Newton dice, la manzana cae, ley de la gravedad. Pero realmente lo que descubre Newton es esto. Y esto es lo que transmite desde el siglo XVII hasta hoy, hoy en día muchísimos, muchísimos científicos, muchísimos psicólogos, muchísimos médicos y, y mucha gente encargada de pedagogía, sigue pensando así. De hecho, el problema radica entre los alumnos, entre los niños, es que piensan así. Y piensan así porque los profesores piensan así. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Pues el ser humano observa el universo que le rodea y nada más. Newton dice, yo me quedo, veo como cae la manzana y eso se ha terminado. La consecuencia es que cuando uno observa... Lo único, si solo observa, lo único que se da cuenta es que siente frustración, impotencia, resignación, odio, venganza y sed de justicia. A partir de ahí dice: Yo no entiendo nada. Y a partir de no entender nada, coge la emoción incorrecta, que puede ser ira, puede ser soberbia, puede ser sed de justicia, puede ser eh, un ataque de egoísmo, puede ser un ataque de celos. Pero esto es básicamente lo que vosotros, como profesores, veis todos los días en, la, en, la, en las clases, ¿no? Y esto también pasa en la universidad. Vamos a lo siguiente. Por tanto, ¿qué es lo que hace Newton? Newton lo que hace es que revela el mundo dual. ¿Y qué es el mundo dual? Pues es el mundo del cuerpo, el mundo de la materia. El mundo de uno más uno son dos. El mundo que no tiene explicación, o que tiene una explicación muy fácil. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿somos cuerpo o energía, según Newton?, la respuesta es somos cuerpo y decidimos solo sí o no. Es yo te doy, tú me das. Entran gallinas, salen gallinas. No es otro el mundo. Por eso, precisamente, el que se agarra al paradigma newtoniano es un ser materialista que se agarra exclusivamente a yo te doy, tú me das. Uno más uno son dos. Y eso es lo que crea la frustración. Sin embargo, pasamos a la siguiente, llegamos al maestro. De lo que hoy en día se considera que es lo más potente que existe eh, como explicación de qué es lo que ocurre realmente aquí abajo en la Tierra. Y es Einstein. ¿Y qué descubre Einstein? Einstein no sólo descubre que la velocidad de la luz es absoluta, no sólo descubre que el tiempo es relativo, no sólo descubre que eh, la cuarta coordenada es el espacio-tiempo. Y no solo descubre que la gravedad es una ilusión, no habla como Newton, dice la gravedad es una ilusión. Esto no es. No existe el espacio, no existe el tiempo, tampoco existe la, la gravedad, sí existen las ondas gravitacionales, por eso es otra historia. Pasamos sí. al siguiente. Esto es lo que descubre Einstein. Si uno coge un físico o un matemático o, o un profesor de ingeniería, pues. Básicamente va a decir que Einstein descubre E igual a Mc al cuadrado, que significa la energía es igual a la masa por la aceleración al cuadrado. Sin embargo, Einstein lo que hace, y él se lo reconoce a su propia hija, semanas antes de morir, es esto. El físico hablaba en las cartas que le escribía a su hija. de una fuerza que lo explica todo y da sentido con mayúsculas a la vida. que pedía no revelar. Se lo pedía a su hija hasta que la sociedad estuviese lo suficientemente avanzada como para comprenderla. Decía, esa fuerza, o hay una fuerza extremadamente poderosa para que la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal, es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo. Esa fuerza es el amor. Eso es lo que descubre Einstein. Por mucho que quieran decir los demás, lo que descubre Einstein es eso. Le, le pudieron dar el Nobel por el, el, Nobel por la, eh, el descubrimiento de la teoría de la, de la relatividad, pero su descubrimiento más importante es eso. Pero no el amor como materia, sino el amor como energía. Eso fue lo que descubrió Einstein. Y por eso él fue el padre de la física y la mecánica cuántica. Vamos. Y Einstein decía, y estamos hablando de un premio Nobel, el amor es luz, dado que ilumina, ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas con otras. El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que, su, que la humanidad no se extinga en su ciego entender. Y lo decía todo un premio Nobel. Siguiente. ¿Y qué es lo que dice Einstein, traducido para que se pueda entender? Pues Einstein lo que estaba diciendo es que. El ser humano observa el universo que le rodea, pero no se queda quieto, sino participa. Participa con sus fotones de pensamiento, palabra y obra. ¿Qué son fotones? Fotones es física pura, son electrones que se van moviendo. Después veremos que el mayor creador de fotones que tiene el cuerpo humano está en su mente, que puede crear fotones ¿eh? o puede no crear fotones. Puede que esos fotones sean... Eh, fotones de alta vibración de energía, en cuyo caso serían fotones de amor, o no. Por lo tanto, cuando uno... Eh, tira para atrás, tira para atrás. Cuando uno es, eh, piensa como Einstein, ¿vale? Dice, aquí se ve, dice, el amor es como el wifi, está en el aire, pero no todos tienen la clave. ¿Vale? ¿Y cuál es la clave? Bueno, pues, lo, aparte de que... Cuando uno entienda Einstein y dice, lo entiendo todo y además tengo la clave, se escoge siempre la emoción correcta y se cambia el universo. ¿A través de dónde? A través de la mente. La mente es todo en el ser humano. La mente como energía, no como cerebro. ¿Eh? La mente como energía, no como cerebro. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, Newton revela el mundo no dual. Pero Einstein revela, perdón, Newton revela, esto está mal, Newton revela el mundo dual, pero Einstein revela el mundo no dual. ¿Y qué es el mundo no dual? Pues que ante la pregunta de si somos cuerpo o energía, la respuesta es somos energía. No decidimos sí o no, sino que decidimos directamente amor. Yo te doy sin que tú me des. Yo te doy sin que tú me des. Cuando tú das sin esperar nada a cambio, se te enciende tu luz interior. Estás aplicando el paradigma de Einstein a tu propia vida. Pero eso es extraordinariamente raro de encontrárselo en el mundo. Por eso es tan importante que el Colegio Carmen de Burgos sea el primero, hasta donde yo sé, y lo voy a decir así, en el mundo, que da este tipo de conferencia para que los docentes se formen en esto que es tan importante. Y por eso es tan importante que Mindali esté filmando para que se escuche que la educación es realmente lo crucial para que después las personas, cuando sean adultos, sean capaces de defenderse y de escoger los valores correctos en la vida, que no es ni más ni menos que escoger las emociones correctas. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, vamos a empezar a complicar, pero también a facilitar un poquito toda la, todo esto, ¿no? A ver, ¿por qué lo que descubrió Einstein es tan importante? Porque lo que dice Einstein es que nosotros pintamos nuestro propio cuadro. Nuestro propio cuadro es nuestra propia vida. Nuestra propia vida es nuestro propio universo. A través de dónde? A través de nuestra mente. Nosotros escogemos los colores con los que nosotros pensamos. Y nosotros con el pincel damos el color que queremos a nuestra vida y producimos un cambio absolutamente cuántico, cuántico, absolutamente vibracional en nuestro alrededor que nos permite no solo escoger la emoción correcta, sino crear un podríamos decir, una situación cuántica física de felicidad ¿Eh? Absolutamente increíble que puede contagiar a los demás. Esa es la explicación por la cual hay animales que cuando llegan, llega una persona se van. ¿Por qué? Porque captan un campo vibratorio incorrecto. Y esa es la razón por la cual hay personas que empiezan a hablar en una habitación y atraen. Y no se sabe el por qué, pero atraen. ¿Por qué? Pues porque el campo que les rodea es un campo de amor, que es ni más ni menos que lo que descubrió Einstein. ¿no? Y esta es la base, porque cuando uno escoge el amor para pintar el cuadro de su vida, la situación cambia radicalmente. Absolutamente. Esto lo tienen muy, muy investigados los budistas. Muy investigado. ¿Vamos? Segundo premio Nobel, Max Planck. ¿Qué descubre Max Planck? Max Planck descubre, en primer lugar. Fue un científico prusiano considerado como uno de los mejores físicos del siglo XX. En segundo lugar, es padre de la mecánica cuántica. En tercer lugar, gracias a Planck, hoy podemos ver cómo multitud de teléfonos, transistores, láseres, microscopio electrónico, incluso resonancias magnéticas nucleares operan gracias a lo que descubrió Planck. Por lo tanto, como Einstein, no es ningún indocumentado que no sepa. Ni vende humo, que no sepa de, de lo que va. Él sabía perfectamente lo que iba. Claro, esto es lo que dice, lo que dice eh, cualquier enciclopedia de Planck. Pero Planck también deja un mensaje subliminal de la misma forma que lo deja Einstein cuando se da cuenta de lo perfectamente que está hecha la creación. Y el mensaje que deja, vamos, aparte de su principio, el principio de Planck que dice: dice. Que una nueva verdad científica no se hace explicándola a los oponentes, sino cuando ellos mueren y una nueva generación cree en esta verdad. Esto es demoledor. Porque está diciendo. Bueno, yo realmente me importa poco si a mí me creen o no me creen. Lo importante es que cuando yo muera, lo que he, he podido descubrir realmente lo puedan poner en funcionamiento los demás. Y aquí se, no, no quería mojarse mucho porque sabía que bueno podía encontrarse una posición, una posición muy potente por parte del mundo científico. Esto mismo le pasó, por ejemplo, a Galileo Galilei que estuvo excomulgado por la Iglesia o a Copérnico o le pasó ni más ni menos que a Miguel Servet que lo quemaron dos veces en la hoguera por decir que la circulación iba del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Y nada más que por eso lo quemaron dos veces, la segunda se murió, ¿vale? Seguimos ¿Qué es lo que descubre Planck? Pues que la energía, atención que esto es alucinante, puede estar en varios sitios a la vez, porque se distribuye en cuantos de luz. Y vosotros diréis, ¿y eso, ¿y eso qué tiene que ver con, con, con la enseñanza? Vale. Vamos al siguiente, aunque ahora no entendáis qué tiene que ver lo de que se puede estar en varios sitios a la vez, después lo entenderéis. Vamos al siguiente premio Nobel, que es Erwin Redinger. He puesto un gato porque es. todos los físicos y los matemáticos saben lo que es el experimento del gato de Schrödinger, ¿no? Que fue también un experimento absolutamente demoledor, que hoy incluso deja absolutamente anonadados a la mayoría de los científicos porque no saben explicar realmente cómo es posible, y solo se puede explicar desde la física cuántica. ¿no? ¿Qué es lo que hace Schrödinger? Schrödinger mete un gato con un gas venenoso en una caja. Y entonces. Eh, el gato en cuestión pues tenía como una especie de palanquita donde le podía dar al gas y se moría, o no le daba al gas y se moría. ¿De acuerdo? De forma que él establece que si nosotros abriéramos la caja, la caja solo tendríamos dos posibilidades. O el gato estaba muerto o el gato no estaba muerto. Con un 50% de posibilidades cada uno, lo cual no es cualquier cosa, pero se ajusta absolutamente a lo que pasa. ¿Vamos? Él establece seis postulados de mecánica cuántica y los demuestra. ¿Vamos? Y el postulado más, más potente de la mecánica cuántica, es el que os traigo aquí, es un experimento que le llaman el experimento de rejilla, que es absolutamente alucinante, en el cual él dice. Bueno, muy bien, yo voy a poner una rejilla. ¿vale? Señalo aquí, una rejilla. Y aquí como una especie de plancha, ¿no? Entonces voy a tirar miles y miles y miles y miles de canicas. A ver qué es lo que ocurre. Y entonces al tirar miles y miles de canicas, lo que ocurre es que las pocas canicas de las miles que entran, entran por aquí e impactan aquí. Y esta impacta aquí. ¿De acuerdo? Y ahora él sube un escalón y dice: Bueno, ahora no voy a poner canicas, voy a poner olas. O sea, como, como una, una especie de expansión vibratoria, como si fueran olas. Y cuando él hace lo mismo, pues se da cuenta de que las olas ya no hacen eh, el equivalente, o las ondas gravitacionales no hacen el equivalente a lo que hacen las canicas, sino que a partir de aquí se expanden en todas direcciones. ¿De acuerdo? Y el sumum es cuando él dice: Bueno, voy a utilizar electrones, electrones que son fotones fotones y hace lo siguiente él coge un acelerador de partículas y empieza a disparar miles y miles y miles de electrones miles y miles de electrones los dispara ¿eh? como si yo estuviera así disparando miles y miles de electrones y lo que él descubre es que a la velocidad que se disparan los electrones un mismo electrón un mismo electrón pasa por los dos sitios a la vez un mismo electrón pasa por los dos sitios a la vez. Eso quiere decir que se bilocaba el electrón. Este experimento no se conoce en los colegios y se debería de conocer. ¿Por qué? Porque además no solo eso, sino que el electrón como tal no adoptaba la forma por la que entrara, como adoptaba la canica, sino que podía estar aquí, podía estar aquí, podía estar aquí, podía estar aquí, podía estar en muchos sitios a la vez. Hablando de un solo electrón. El hecho de pasar por el experimento este de doble rendija y que incluso lo midió el tiempo cuántico y a la misma vez pasaban el mismo electrón por los dos sitios, como decía él, aquí gatón cerrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque esta es la clave de esta conferencia, dependiendo de cómo nosotros observemos el fenómeno. O somos materia o somos energía. Es decir, si nosotros tiramos canicas, ¿de acuerdo? Pues somos materia. Y decimos, pues hemos tirado canicas, somos materia. Nos agarramos a la materia, somos cuerpos, nos creemos que somos cuerpos. Pero si de la otra forma pensamos como el, el tiro de electrón, decimos, pues no somos materia, somos energía. Y hay que decidirse. Es decir, ante un mismo experimento hay que decidirse si somos materia o somos energía. Y eso, desgraciado, afortunadamente, lo tenemos que hacer todos los minutos del día, menos cuando dormimos, si somos materia o somos energía. Ahí viene la complicación de decidir si se es materia o si se es energía. Porque dependiendo de cómo nosotros observemos el, el fenómeno, pensamos como los neurocientíficos denominan hoy en día. Como mente dual o mente no dual. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener muy presente que es verdad que somos cuerpos, nos tocamos, somos cuerpos, pero también somos energía. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Claro, vosotros veis esto y decís, ¿esto es energía? Pues evidentemente, esto es energía. ¿De acuerdo? Esto es energía. ¿No? Esto también es energía, es un móvil es un móvil que inexplicablemente nosotros lo cogemos y recibe una llamada eso todo el mundo se lo explica nadie lo pone en duda nadie, absolutamente nadie todo el mundo, incluso un móvil puede dar wifi eh, no, no hay ningún problema mira, me he enganchado con tu móvil e internet y todo el mundo lo da por asumido el mundo del móvil está todo asumido ¿vale? esto también todo el mundo lo tiene asumido una radiación invisible que oh, casualidad, nos quema la piel pero es energía también y todo el mundo lo tiene asumido. Y los rayos X. Todo el mundo lo tiene asumido. Que se ponen las manos o se ponen los pies o se pone una parte del cuerpo y sorprendentemente la energía de los rayos X hace que nosotros podamos ver cómo somos por dentro. Pero todo el mundo lo tiene asumido. La clave es, ¿por qué lo que descubrió Max Planck es tan importante? ¿Por qué él dejó ese, principi ese principio de Planck? Pues porque nosotros mismos somos energía, nos lo creamos o, o no nos lo creamos, somos energía. La clave es cómo demostrar, cómo puede demostrar la ciencia o la neurociencia que somos energía. ¿Cómo se puede demostrar eso? Esto era muy complicado y de hecho hasta finales de los 70, principios de los 80 no se pudo, no se pudo conseguir, pero hoy en día sí que está demostrado. Vamos a la siguiente. Vamos a ver si de verdad, después de lo, que, de lo que os voy a explicar, nos creemos que somos energía. Después de esta conferencia ya vosotros decidís. Pim Van Lommel. Pim Van Lommel es un reputadísimo cardiólogo que trabaja en uno de los hospitales más importantes de, de Holanda y que es experto en experiencias cercanas a la muerte. Él ha visto cómo multitud de personas, multitud de personas, tenían un fallo cardíaco, se morían... Se morían con un electrocardiograma plano y electroencefalograma plano, y por las razones que, que fuera, esa persona, cuando regresaba, después de, de haberle hecho las maniobras, maniobras de resucitación cardiopulmonar, cuando regresaba, contaba que había estado, que su, su energía o lo que fuera, eh, había estado arriba y veía perfectamente el bolígrafo que tenía el médico o lo que estaba anotando la enfermera o simplemente olía a, a, a lo que olía la, la habitación y sobre todo guardaba memoria. ¿vale? Claro, eso es muy complicado de entender para la neurociencia, porque a ver si un cerebro está muerto, ¿cómo puede pensar? Y sobre todo, ¿cómo puede pensar en el tiempo y decir, yo es que estuve unos cuantos minutos y después regresé. Pues Pimbal Lomel demostró en una revista potentísima que se llama Lancet, que las experiencias cercanas a la muerte existen. Por lo tanto, si las experiencias cercanas a la muerte existen y no es ningún tipo de alucinación, eso significa que cuando nosotros morimos. somos energía. El cuerpo se queda, pero la energía se va. ¿Vale? No, tira, tira, tira para atrás para atrás, para atrás. Este es otro de los de los. Este es neurólogo, neuropsiquiatra. y neurocirujano. Es profesor de psicología es eh, estadounidense. Bajo mi punto de vista es una autoridad mundial en experiencia cercana a la muerte y en investigación del alma. Es el doctor Bruce Grayson. ¿vale? Bruce Grayson llega a la conclusión de que es imposible que nuestra energía, nuestra energía, es imposible esté eh, como tal en el cerebro. Dice que es imposible que una experiencia cercana a la muerte se produzca por una situación de recuerdo, de memoria anclada en el corte cerebral, en el cerebro como tal, y que él consigue demostrar con una serie de casos, de miles de casos también de experiencia cercana a la muerte, y le da el nombre a una energía que envuelva al ser humano, una energía que envuelva al ser humano que él le llama conciencia. Esto es lo que hace Bruce Grayson, ¿vale? Y por tanto determina que una cosa es el cuerpo físico y otra cosa es la energía que acompaña al cuerpo físico. Vamos. Lo que está diciendo Bruce Grayson es ni más ni menos que esto, y aquí se tiene la referencia bibliográfica. Bruce Grayson está diciendo, nosotros con nuestro cerebro pensamos en modo consciente, y nuestra energía, la que nos circunda, es el subconsciente, es la conciencia, es nuestra energía. Repito, es nuestra energía. Por tanto, si nosotros somos energía, Ahora será, esto son una serie de publicaciones que él hace sobre, sobre lo mismo. Siguiente. Si nosotros somos energía, tenemos que ir un poquito más allá para saber qué más se ha investigado aparte de experiencias cercanas a la muerte, que es, ni más ni menos, que eh, bueno que en personas que han muerto y qué es lo que han experimentado, qué es lo que se ha estudiado en vivos científicamente. Bueno, pues, tira, tira para atrás. Eh, esta publicación... Hecha por el doctor mascratti eh, está publicada también en una revista de alto impacto, donde demuestra que alrededor del ser humano, alrededor del ser humano, existe como una especie de donut que él le llama torus tridimensional, torus tridimensional, que está a nuestro alrededor y que forma parte de nuestra energía. Y esto es en vivos, en vivos. Y esto está demostrado, pero esto no se dice en los colegios, no se dice en los telediarios, no se dice en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no conviene que nosotros sepamos que somos energía. Porque al nos, a nosotros saber que somos energía, nunca más nos ataríamos a la Tierra, a la Matrix, sino pensaríamos de otra forma totalmente diferente. Eh, el doctor Mascrati hace una experiencia alucinante y es que consigue, consigue medir con electrodos en el aire un electrocardiograma completo, ¿de acuerdo? A 2,4 metros del corazón de la persona en cuestión. Es decir, pone electrodos en el aire y con un aparato que se llama magnetómetro es capaz de sacar la frecuencia del electrocardiograma perfecta. ¿Y cómo es posible? Si no se ponen los electrodos en la piel, ¿cómo es posible que capte la frecuencia electrocardiograma? Pues la capta. Pero también se da cuenta de que para que eso ocurra, la persona en cuestión tiene que pensar en amor, porque si no, no lo capta. Porque si no, no lo capta. ¿De acuerdo? Esto tiene su aquel y después seguiremos. ¿Vamos? Por lo tanto, nosotros somos energía, claro que somos energía, pero no la energía. De matrix. La energía de matrix es decir, nosotros somos un cuerpo y, como energía de cuerpo, nosotros somos energía bioeléctrica. ¿Por qué? Porque es la energía en que nos da la temperatura en los órganos y la energía que nos dice, bueno, pues cuando te has muerto, eh, se muere el cuerpo. ¿vale? Esta es la energía bioeléctrica o perecedera, pero esta es la energía propia del cuerpo físico. Sin embargo, nosotros tenemos una energía que es la que describe el doctor Bruce Grayson, el doctor Pim van que es energía cuántica, es energía eterna, porque nosotros somos inmortales, como energía somos inmortales. Ese es otro de los problemas que tenemos aquí abajo en la Tierra, que creemos que solo se vive una vez. Y por tanto, se frustran. Pensamientos, se frustran personas, se frustran grupos de personas, se frustran grupos de países pensando que solo se vive una vez. Y no, nosotros somos energía cuántica y por tanto somos energía eterna. Y eso es lo que forma parte del cuerpo energético. Y eso es ni más ni menos lo que demuestran tanto los doctores Bruce Grayson como el doctor Pimbal Lommel como el doctor Mascratti en, en Estados Unidos. Siguiente. Por lo tanto. Si hablamos de energía bioeléctrica, la que se puede hacer en un electrocardiograma o en un electroencefalograma, la energía bioeléctrica se mide así, con un electrocardiograma, ¿de acuerdo? O con un electroencefalograma. Ahora, ¿cómo se mide la energía cuántica? Bueno, la energía cuántica, ahí, ahí están viendo eh, realmente cómo se mueve esa energía que está a nuestro alrededor, ¿vale? Esa, esa especie de, de donut. Eh, Cósmico, por decirlo así, ¿cómo se mide la energía cuántica? Bueno, pues la energía cuántica se mide así. Y, y yo, como científico, me dediqué a comprobar lo que decían tanto Grayson como, como McCrathy, como el mis, mismo eh, Van Lommel, pero con un aparatito que yo me compré, que es un magnetómetro que eh, está ahí, y eh, cogí a un, a un amigo mío que se dedica mucho, mucho a meditar. ¿Eh? Es budista y le dije: Oye, voy a, voy a, si no te importa, voy a medirte cuál es la radiación que sale de ti. Bien, eh, esto es un aparato absolutamente científico. Que puedo decir incluso el, el modelo que es: esto mide en miligauss, miligauss. Vale, y lo que mide es energía electromagnética. Energía electromagnética es energía cuántica, no es energía bioeléctrica, es energía electromagnética. Un ser humano normal no emite energía electromagnética. Sin embargo, la energía electromagnética sí le influye a un ser humano normal. De hecho, puede hacer que le duela la cabeza o... Bien, pues en reposo el budista puntuaba 0,0.2. A los cuatro minutos de estar meditando puntuaba 0,0.6. A los 8 minutos 1.0, a los 15 minutos 2.5 y a los 22 minutos 5.4 miligaus. Eso significaba que como consecuencia, la meditación budista es una meditación de amor, básicamente, como consecuencia de esa sensación o ese sentimiento, esa emoción de amor que estaba sintiendo, ese torus tridimensional se había expandido electromagnéticamente hacia afuera, porque si no era imposible que yo lo midiera. Y era sin electrodos. Esto es un aparato bastante rudimentario, pero se puede comprar. Por tanto, ni más ni menos, lo que tenemos es, es que entre mente y corazón existe una interconexión energética, que no es igual que una conexión eléctrica. Es una interconexión energética. De tal forma que el, la mente, en teoría, es lo que hace que el corazón... Sea capaz de escoger o de inflamarse de amor. Y viceversa, el corazón es el que hace que la mente pueda pensar en amor. Están absolutamente interconectados. De hecho, los místicos dicen que el alma está agarrada al corazón, ¿de acuerdo? Y también a lo que parece ser en la mente, pero sobre todo al corazón, ¿de acuerdo? Está agarrada por ahí. Por tanto, ante este tipo de situaciones, ya nos tenemos que empezar a plantear si somos. Cuerpo o somos energía. ¿Vale? ¿Vamos? ¿Quién es este buen hombre? Este buen hombre es un reputadísimo biólogo celular norteamericano que se llama Bruce H. Lipton, que eh, escribe un libro que se llama La biología de la creencia, donde él demuestra científicamente que. Eh, lo que se entendía como fisiología celular, o lo que se entendía como eh, biología molecular, no era del todo correcto porque se creía que, y vosotros como profesores lo habréis explicado más de una vez, que la mente de la célula estaba en el núcleo. Eso es lo que todos los profesores explican. La mente de la célula, el cerebro de la célula está en el núcleo. ¿Vale? Pues él descubre que no. Y lo descubre porque consigue hacer una serie de experimentos con células procariotas, es decir, que no tienen núcleo, solo tienen membrana, y llega a la conclusión de que la verdaderamente no está en el núcleo, sino que está en la membrana, en la membrana de la célula. Eso tiene una derivada muy importante para nosotros, y es porque él describe este modelo, que después lo corrobora, en el cual estas antenitas, que se llaman proteínas receptoras, son las que están en la superficie de la célula de todo nuestro organismo y son las que reciben los fotones de pensamiento que nuestra mente emite. De tal forma que, ¿vale? de tal forma que nuestra verdadera mente está formada ni más ni menos que por 50 billones de células. No está en nuestro cerebro nuestra verdadera mente está en 50 billones de células, en la energía de esos 50 billones de células. Este es otro investigador, que es el profesor Fritz Albert Popp, que consigue, eh, un físico también muy reputado, que consigue determinar cómo se produce esa transmisión de fotones desde la mente hasta las células. No. Por tanto, después del trabajo de Lipton y eh, Fritz Albert Popp, Básicamente lo que nos tenemos que quedar es que en lo que nosotros antes le dominábamos mente solo está nuestro ego. Y que nuestra verdadera mente está en los 50 billones de células de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Y con todo ese. Eh, con todo ese teje maneje pues nosotros nos vamos a nuestro cajón de emociones, que es lo que antes explicaba Raquel con los niños, bueno, es que, es que los niños pues, no saben, bueno, pues ahí está, ante esa situación, si nosotros nos creemos que somos energía, vamos a escoger siempre emociones de amor, pero si nosotros nos creemos que somos cuerpo, siempre vamos a, a tratar de protegernos a nosotros mismos y de proteger nuestro, nuestras propiedades, lo que tenemos, lo que nosotros hemos conseguido, y nos vamos a, 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 vamos a hacer... Eh, lo que fuera o lo que fuese movidos por el ego, con lo cual vamos a coger siempre emociones de poco amor, de no amor o directamente sin amor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es que han subido dos corazones. Por lo tanto, para tenerlo esto claro, las emociones de ego son duales. Apagan nuestros órganos y apagan nuestra energía. Esto lo tenemos que tener claro porque está a la base de la neuroreconstrucción emocional. Repito, las emociones de ego que son duales son newtonianas, ¿vale? Apagan nuestros órganos y apagan nuestra energía a través de los fotones de pensamiento, ¿de acuerdo? Mientras que las emociones de amor, es decir, las no duales, las einsteinianas por decirlo así, las cuánticas, encienden los órganos. Y encienden nuestra energía. Esto es lo que tenemos que tener súper claro, ¿vale? Si nosotros nos duele la espalda, si nosotros no sentimos dolores porque no hemos escogido la emoción correcta, pero es porque en ese momento o durante todo el día nos hemos sentido cuerpo y no energía. Y por eso cometemos el error de coger la emoción incorrecta, vamos. ¿Y qué es la neuroreconstrucción emocional? Bien, la neuroreconstrucción emocional es, yo lo resumo así en tres, es la anulación de reacciones fisiológicas ante conflictos, cualquiera que haya, en el medio externo. La enseñanza a través de la meditación de luz cromática de los órganos diana de las emociones, después lo explicaremos, y la concienciación en el niño, adolescente o adulto de las herramientas de la mente como energía. Herramientas que son absolutamente baratas, no se compran en farmacia y que eso sí se pueden, eh, se pueden estimular y se pueden enseñar y aprender desde la más tierna infancia. ¿Vamos? ¿Y qué es una meditación? ¿O qué es la meditación? Pues la meditación es algo que se ha tardado cierto tiempo en reconocer la potencia la potencia terapéutica de la meditación, pero aquí tenéis las últimas publicaciones que ha habido de meditación, ¿no? Del año, fijaros, 2016 septiembre, he traído lo último y agosto del 2016, ¿no? En revistas bastante prestigiosas, ¿no? Siguiente. Aquí tenéis dos publicaciones más que hablan exactamente de lo mismo de lo absolutamente beneficiosa que es la meditación para la curación de enfermedades y para la, eh, eh, encontrar la paz y la armonía. Eso es, ¿Por qué es así? Pues ni más ni menos porque la mente hace que se emitan fotones de pensamiento y esos fotones de pensamiento, si son de amor, son los que tranquilizan y encienden nuestros órganos. Entonces, la meditación, muy bien, esto es de, ¿a qué sitio? a qué sitio cómo dirigimos esos fotones de pensamiento cuáles son los, los órganos que se afectan ante determinadas emociones de acuerdo esto está en el, en el libro que se, que se publicó aquí se puede ver cómo la arrogancia por ejemplo afecta al corazón al estómago los huesos de la mano y al hígado es lo que se denomina en el lenguaje médico el factor emocional Cómo la ingratitud afecta al pulmón, al corazón, al estómago, al hígado, páncreas, intestino grueso y delgado. Cómo la superficialidad afecta al pulmón, al corazón, al estómago, al hígado. Cómo la soberbia afecta a todos los órganos. Cómo la frustración afecta a la piel, corazón, estómago, huesos y yo les digo directamente y a todos los músculos. Una persona que le duelen los músculos de las espalda porque habitualmente suele estar frustrada. Cómo la desesperación afecta a las vértebras cervicales. ¿Cómo la impotencia, el sentirse impotente, el no poder hacer nada frente a cualquier tipo de, de situación que se dé en la vida, afecta a las vértebras lumbares? ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, la envidia afecta al pulmón, corazón, riñón, uréteres, estómago y páncreas? ¿La vanidad al esófago, al pulmón, al corazón, al páncreas? ¿La avaricia, la mente, al pulmón? ¿La crueldad a todas, a todos los órganos? ¿La hipocresía al cerebro y al pulmón? Siguiente. La maldad a todos, la brutalidad a todos, el egoísmo al pulmón, corazón, estómago, hígado, la venganza al estómago, hígado, pan. Esto, esto se ve en una universidad, en un colegio, en, en, en cualquier sitio. Todos los días vemos ese tipo de, de emociones incorrectas. Y esas emociones incorrectas nos van apagando los órganos, ¿de acuerdo? Como consecuencia de no escoger la emoción correcta. ¿Y de qué forma nosotros vehiculizamos? esa oleada de fotones de pensamiento desde nuestra mente. Pues hace así. Lo primero que se hace es expandir el torus tridimensional. ¿Vale? Descubierto, pero el torus tridimensional se puede colorear. ¿De acuerdo? Se puede colorear. Solo tenemos que pensar en fuerza y se coloreará de azul, en voluntad o perfección y se coloreará de azul. No solo es que se va a expandir, sino se va a colorear. Siguiente. Si ese torus nosotros pensamos con inteligencia, sabiduría, entendimiento o con iluminación, que es lo que los artistas denominan la inspiración, se colorea de dorado. Siguiente. Si pensamos en amor, belleza, comprensión, ternura y dulzura, el torus se colorea de rosa. ¿De acuerdo? Si eh, pensamos en pureza, en elevación o en paz infinita, el torus se colorea en blanco. Si pensamos en paz, armonía, en consistencia, incluso en abundancia, no material, atención, espiritual, se colorea en verde. En naranja, si es conocimiento, arrepentimiento y en paz. Y, por último, en violeta, si es perdón y misericordia. Por tanto, tenemos una gama cromática inmensa para nosotros poder llevar a través de esos fotones de pensamiento a cada sitio del organismo que sea. Vamos a poner un ejemplo. Tira, tira para atrás, que va muy rápido. Ahí. Un ejemplo. Yo voy a poner cinco ejemplos y ya termino. Cinco ejemplos muy fáciles y muy prácticos. Por ejemplo, contra la desesperación, que tiene todo el mundo hoy en día. ¿No? Desesperación. Basta con que durante cinco minutos nosotros llevemos desde nuestra mente, expandamos el torus tridimensional. ¿De acuerdo? con energía blanca y esa energía blanca nos la llevemos directamente a dónde a nuestras vértebras cervicales que son es el órgano diana de la desesperación las vértebras cervicales y qué es lo que enseñamos a nuestra energía a no desesperarse es decir cuando nosotros a través de esa meditación nos llevamos esos fotones de pensamiento blancos a las cervicales lo que estamos haciendo es, ni más ni menos, le estamos diciendo a nuestra energía, no te desesperes y ten paz infinita. Pues basta solo cinco minutos para que esa sensación se note. Y si se están diez minutos, se nota mucho más. Y si se están quince minutos, mucho más. Y si en media hora, mucho más. Es decir, algo tan, eh, entre comillas, simple como puede ser, llevarse energía blanca a las cervicales tranquiliza una inmensidad. Celos. Otra cosa absolutamente normal. Basta con que nosotros llevemos luz de color violeta, ¿vale? Luz de color violeta a nuestra vejiga y nuestros riñones para que esos celos se queden absolutamente anulados a través de los fotones de pensamiento de color violeta. Y qué es lo que enseñamos a nuestra energía? A no tira pa para atrás, a no tener celos ¿eh? y a tener misericordia. Egoísmo. Otra cosa muy frecuente, exactamente lo mismo. Cinco minutos de meditación, luz blanca y lo llevamos. También a riñones, lo llevamos a vejiga y lo llevamos al corazón. Enseñamos a nuestra energía a tener amor y entendimiento. ¿Vale? Esto es eficacísimo. Siguiente. Impotencia. Pues porque desde que hemos tenido un toque en el, en el coche, hasta que no han contestado mal, hasta que no nos han salido las cosas como queríamos, pues simplemente basta que para controlar la impotencia, sin medicamentos ni nada, simplemente pensando que somos energía, movilizando electrones, fotones ¿eh? hacia nuestro torus de color dorado y lo volvemos a llevar al sitio típico de la impotencia, que son las vértebras lumbares. Y enseñamos a nuestra energía a tener sabiduría. La ira, pues exactamente lo mismo, pero nos llevamos dos tipos de colores, en concreto el color dorado y el color eh, rosa, nos lo llevamos a los dientes, que son los órganos Diana, los órganos Diana de la ira. Si nos llevamos color rosa y dorado a los dientes, la ira que tengamos por el día que ha pasado, lo que sea, se destruye automáticamente, cuánticamente, siguiendo el paradigma de Einstein. Y enseñamos además a nuestra energía a tener paz, armonía y serenidad. Y por último, la soberbia, para controlarla simplemente, durante cinco minutos llevamos energía de color blanca a todos nuestros órganos, hacemos una meditación a todos nuestros órganos y enseñamos a nuestra energía a tener humildad. ¿Vale? ¿Vale? Y por último, creo que esta la he puesto ya, sé de justicia ya, ya puedo seguir yo si quieres. Espera, espera, espera. Eh, la técnica, para que se pueda, se pueda entender cómo se hace. Entonces, lo primero que hacemos, visualizamos un mar de color, ¿de acuerdo? Nos, pensamos que estamos delante de un mar que está de determinado color y aspiramos, todo esto lo visualizamos. Aspiramos el color que tenga el mar, que será el color del cual nosotros coloreemos nuestro torus tridimensional del color que fuera, vamos a suponer, por ejemplo, dorado, y una vez que hemos aspirado, lo hemos pensado y todo lo que se piensa se crea, hemos aspirado ese color dorado a través de nuestra nariz y lo llevamos a través de nuestra respiración, expandimos el torus tridimensional, coloreamos el torus tridimensional, redirigimos ese color dorado al órgano, mantenemos impregnado al órgano medi mediante esa meditación durante esos cinco minutos, y hacemos dos efectos muy potentes pero muy importantes. Una vez que lo hemos llevado al órgano no nos quedamos a, a, en eso, sino que llevamos también ese color al corazón y le damos textura de miel, como si fuera néctar, ¿de acuerdo? Y coloreamos el corazón de color dorado, pero con una sensación como si fuera miel y dejamos escapar esa miel, ese néctar como si se estuviera derramando sobre todos nuestro nuestros órganos, ¿de acuerdo? Y por último hacemos un efecto vapor al cerebro en el cual evaporamos esa miel, la llevamos al, al cerebro, con lo cual la sensación de paz y tranquilidad es increíble. En cualquier caso, voy a bajar, porque esto ya es bastante fácil, fijaros como esto, aunque no exactamente, ya estaba descrito ni más ni menos que 46 años antes del nacimiento de Cristo. Esto fue, fue descubierto en una de las cuevas de Qumran, ¿eh? como consecuencia de. Eh, bueno, allí los Esenios, que fue un pueblo absolutamente místico y santo, guardaron una serie de documentos sobre los secretos de la creación y los secretos del cuerpo y la mente humana. ¿no? Y fijaros, algo que tiene ni más ni menos que 2.000, casi 60 años, fijaros lo que ya decían los Esenios. Decían, debéis pensar en cómo llegar a multiplicar la luz desde vuestro corazón, actuar desde el corazón multiplicando así la luz en otros corazones, sólo así cambiaréis el mundo. Por lo tanto, ya los esenios ya estaban hablando sobre la no-dualidad. Yo en cualquier caso, la conferencia como tal ha, ha, ha terminado, pero no me gustaría finalizarla realmente hasta tanto no poner la última diapositiva es este un gracias de corazón que es algo así como esto no. Eh, quién habla con el corazón a sus alumnos quién observa y hace observar quién habla con los ojos pero sin hablar la siguiente no, no se ve, parece ser. ¿Quién hace viajar a los niños sin salir de la clase? ¿Quién educa el alma y no solo la mente? ¿Quién tiene una mente no dual? ¿Quién será? Pues esta señora que tenemos aquí. Muchas gracias. Bueno, Eso es complicado cambiar las estructuras, pero todo se puede hacer. De hacer pensar a los niños que son energía y no son cuerpo desde los tan temprana edad como los siete años lo llevan aprendido. Eh, cuando un niño sea capaz de valorar, por ejemplo, más que lo material que tenga, más que el móvil que tenga, más que el ordenador que tenga, la capacidad, por ejemplo, que sea capaz de dar amor, pues el mundo realmente estará cambiando. Y el problema es que cuando uno se rodea de todo lo material que pueda existir en el mundo, sigue sintiéndose frustrado, sigue sintiéndose desesperado, sigue sintiéndose fatal. ¿Por qué? Porque es cuerpo y nosotros, el que le guste bien y el que no le guste, peor para él, somos energía. Somos energía inmortal. Precisamente yo, como, como profesor de hipnosis, lo cuento en el libro, pues. A ver. Yo a mí, yo me quedé impactado cuando conseguí eh, reproducir una historia clínica completa médica de una vida pasada de una persona. A mí eso me impactó muchísimo, porque yo como, como médico dedicado a la investigación, que me iba a decir a mí que, que se podía completar una historia médica completa de eh, la vida pasada de una persona? Y dice, bueno, ¿y vida pasada, no, es que a nadie le interesa, a nadie le interesa saber que existen muchas vidas. A todos les interesa, a todas las estructuras les interesa saber que hay una sola vida. ¿Por qué? Porque en esa sola vida, por lo único que hay que luchar es por lo que se produce o por lo que se consume, no por la energía que llevamos dentro. Esa es la clave y eso es lo que ata a las personas a la tierra y eso es lo que hace que realmente, pues aquí, si uno pregunta a la mayoría de la población mundial, pues prácticamente el 90% pues está frustrado o está desesperado o está impotente o está eh, como sea, cuando es algo tan sencillo como enseñar a los niños desde que son pequeños a ser energía y no son cuerpo. Lo que pasa es que esto es algo muy complicado en el sentido de, de la expansión de ese conocimiento, es muy complicado. Habría que formar a, a, a grupos potentes de profesores, habría que en, una asignatura que fuera, no sé cómo se podría llamar esa asignatura, pero que enseñara realmente a los niños que son energía. Y en eso, Raquel pues eh, será la, la pionera a nivel mundial y espero que lo haga muy bien. ¿Tenéis preguntas? ¿Me queréis preguntar algo? Los colores a distintas partes del cuerpo. Claro, tú por ejemplo que estás acostumbrada a hacer meditación, habitualmente la meditación que se, que se suelen explicar no, no, no. o que se suele explicar es tú concentrarte en la respiración no, no. Y, y nada más, ¿vale? Pero eso es eh, no, no, no. como una especie de estrato bajo, de estrato bajo de meditación. La meditación eh, y eso los budistas lo, lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Tienen muchos capítulos por decirlo así, ¿no? Pues simplemente concentrándote en la respiración y con eso que yo he explicado, imaginándote que estás tumbada delante de un mar. A mí esto es muy fácil. Un mar. Dice, bueno, eh, voy a llevarme, esto lo pone en el libro, voy a llevarme eh, luz de color rosa y dorado. ¿eh? Nos imaginamos un color, un mar de color rosa y dorado. Y nos llevamos el rosa y dorado, lo aspiramos por nuestra nariz y nos lo llevamos, por ejemplo, a los dientes. Pues si tenemos un ataque de ira, se nos va automáticamente. Increíblemente se nos va. Si dejamos caer. Ese, esa luz hacia el corazón tomando forma de miel o de néctar, la sensación de paz que se tiene es inmensa. Y yo que soy médico, ni lesatín, ni orfidal, ni tranquimacín, ni nada, o sea, es inmensa. Pero ¿qué hace falta para eso? Sentirse energía. Si tú te crees que eres cuerpo, nunca va a ser capaz de llevarte esa energía al, al órgano en cuestión. Pero os puedo asegurar que funciona, pero vamos, absolutamente. Absolutamente, y que si esto realmente se expandiera, se controlaría muy potentemente lo que se denomina el factor emocional de la enfermedad, que es cuando los médicos decimos, no es que esto es por estrés, bueno, por estrés, pero vamos a dividir el estrés, porque el estrés puede ser por muchas cosas. Pues la gente consumiría muchísimos menos fármacos, habría muchos menos ingresos en los hospitales si la gente supiera que es energía y no es cuerpo. Por eso es tan importante la labor que hace Mindalia. Ahora te, te lo devuelvo yo, pero no dualmente, sino de agradecimiento de verdad. Yo hago una pregunta porque estoy interesadísimo eh, y siempre lo hago a todos los profesores. ¿Cómo, cómo eh, los bocadillos mentales los que no vemos y lo que seguramente estáis pensando cada uno de vosotros decía, ¿a ver cómo encargo todo lo que me ha dicho este señor del amor y lo, todo esto? ¿Cómo lo encajo en el diario con los niños, bregando con los niños, enseñándoles las materias, presionado por los eh, inspectores o por la, la, los organismos correspondientes? ¿Y cómo les enseño yo esto? ¿Cómo, ¿Cómo fluyo yo en esto? A mí me gustaría saber eso, que, que, que lo digáis, que de alguna manera digáis, a ver, ¿cómo, cómo, ¿esto cómo se hace operativo? Porque yo he descubierto esta tarde que es lo que está haciendo, es una investigación de frontera en cuanto a que el amor, que todos consideramos que es algo romántico, que está haciendo algo operativo, está, está definiéndolo como energía y está haciendo que eso incluso cure a la persona. ¿Cómo, ¿Cómo lo podéis enfocar eso de cara a un día de escuela, un día de clase? ¿Habéis pensado en ello? ¿Uno no me ha dado tiempo? Sobre todo tenéis una oportunidad única a nivel mundial de ser pioneros en, en, la en la esto. La gestión ¿eh? emocional se trabaja en muchos temas. Vale, pero eh, eh, la, lo que es neuroreconstrucción emocional... No, pero la, la gestión emocional y el trabajo de emociones se trabaja en muchos centros sí, 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 sí. Y, y a través del yoga y de la meditación hay centros también, y hay pero, por ejemplo, si los profesores, cuando un niño dice lo que sea, tuvieran ese, ese botón, de decir, oye, tú estás pensando como, como energía, como cuerpo. Nada más esa frase le hace reflexionar al niño. Bueno, cuando el niño suelta una barbaridad, tú estás pensando como cuerpo, como energía, ¿vale? Porque si pensara como energía, no, no diría eso, diría otra cosa totalmente diferente. Pues, Cuando lo hago a través de cuentos, yo lo que les voy contar a los chicos es que normalmente una persona sana es una persona que tiene, como ha dicho Antonio, tiene el grupo de emociones muy bien asentada, es una persona muy equilibrada. Y yo les cuento a los niños que las células giran, y giran y brillan. Cuando una persona está brillante, se nota. Cuando una persona está apagada, se nota. Entonces, dependiendo de la emoción, si juegan al fútbol, ponemos ejemplo de quien juega al fútbol, que tienen tendencia a actuar de determinada forma o les sale mal la reacción automática inconsciente de insultar o de ser agresivo y tal, siempre les explico que se le apaga la parte del cuerpo que yo sé que se apaga cuando hay ira. Entonces le digo, las células dejan de girar, dejan de brillar. Entonces ellos hacen dibujito. Y te dibujan eh, después de jugar al fútbol, donde, y me he peleado, donde me duele. Me duele la garganta, me duele la cabeza, me duele el estómago, y ellos dibujan sus células con el lápiz negro. Con el lápiz de grafito la dibujan negra. Cuando están contentos porque hemos hecho yoga o hemos estado cantando y demás, pues ellos lo que hacen es la dorada, la dibujan amarilla y así van tomando conciencia. Pero no le hablo en esos términos de energía a los peques, sino. A través de cuentos le hace consciente que su emoción se refleja en el estado <coughs> corporal. Todos sabemos que si nos llevamos un disgusto rápidamente cada uno se lo siente en una parte del cuerpo. Y al niño hay que explicarle que cuando uno está triste, cuando sus padres están tristes, cuando sus padres están enfadados, ellos se dan cuenta del cambio físico que tienen sus padres. Pero no solamente físico porque dicen, es que estoy tenso, sino que ellos pueden observar el cambio en la fisiología. De, de sus padres y evidentemente nosotros también. Lo que pasa es que yo creo que nuestra labor más que nada es la responsabilidad que tenemos de conocernos, de formarnos. La neuroeducación está comenzando realmente en España ahora. Eh, hay muy pocos neuroeducadores todavía titulados en neuroreconstrucción. Hay un par de educadores formados. Y, y todavía queda un largo campo, pero sobre todo es la responsabilidad de uno estar bien. Y cuando uno está bien, sí, la clase se lleva de otra manera, pero no solo la clase, cualquier, cosa que, hagas, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que hagas. Quiero ir a una consulta. Yo estoy leyendo el libro del doctor Chopra que trabaja también con la mente del cuerpo y con la energía. Eso. ¿Es compatible con lo que usted nos ha explicado? ¿O en, trabaja en ese, lo que es la energía pero de manera diferente? No, no, no conozco los trabajos del doctor Chopra, no, no que me perdone el doctor Chopra, yo no, no, no lo conozco, pero da igual, o sea, da exactamente igual quién lo haga ni cómo lo haga. Lo importante es el conocimiento de que somos mente y no somos cuerpo. Y que nosotros tenemos dos opciones, o encendemos nuestra mente o apagamos nuestra mente. Si nosotros somos no duales, encendemos nuestra mente. Para eso hay que sentirse energía. ¿Vale? Si nosotros somos mm, eh, duales, es decir, newtonianos, eh, mecanicistas, por decirlo así, pues entonces directamente nos apagamos la mente. Y empezamos a pensar en desesperación, frustración, impotencia, venganza, ego. Y entonces. Eh, por tanto, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que cualquier investigación que demuestre que nosotros somos mente, eso lo, los, eh, el budismo, por ejemplo, creo que existen cuatro grandes corrientes dentro del budismo, ¿no? el budismo ciencia, el budismo religión, el budismo filosofía y el budismo mente. ¿no? Los budistas investigan muchísimo el tema de la mente porque saben que es importantísimo, por ejemplo, el último pensamiento que tiene una persona antes de morir, porque ese pensamiento lo arrastra. Lo arrastra a la siguiente existencia. Pongo un ejemplo. Es decir, eh, Enoch hace 14 siglos, 14 siglos no, sí, 14 siglos no, muchos más de 14 siglos, hace 14.000 años, enunció las siete leyes de la creación. Y la primera ley es la ley del mentalismo, o principio del mentalismo. Y esto no es cabla ni en nada, es que lo dijo: todo lo que se piensa se crea. Nuestro universo es nuestro pensamiento. Y el ser humano tiene la misma capacidad de pensar en positivo que en negativo. Y sin embargo, escogemos, por la presión social, pensar en negativo. La consecuencia es que nos apagamos la mente. Con lo fácil que es, se levanta uno por la mañana y se enciende la mente. ¿Y cómo se enciende la mente? Pues con una cosa tan tonta como esta. Es decir, es simplemente hacer una, una, pequeña, una pequeña meditación de luz blanca a, a todo el organismo y con eso se enciende la mente. ¿Vale? pero si nosotros pensamos en, en cosas que no hay que pensar y me va a pasar esto y me va a pasar lo otro y me va a pasar pensamos como cuerpo somos puro newton y después nos viene lo que nos viene claro con lo cual cualquier investigación que relacione energía y mente para mí es correcta siempre y cuando haga mención a la energía que se mueve desde la mente al resto del organismo que no es ni más ni menos que todo lo que sea amor y lo derivado del amor porque claro, si tú movilizas el no amor, entonces lo que te haces es que te apagan los órganos directamente. Por eso eh, ponía que la desesperación apaga la, las vértebras cervicales, que los celos apagan la vejiga. ¿eh? ...que el ego por ejemplo apaga directamente el corazón... ...y apaga la garganta... ...hay montones de, de dolores de garganta... ...que no se acaban de curar de, eh, con antibióticos... ...porque la persona piensa en su propia autorrealización... ...con lo cual hasta, hasta tanto no sea capaz de curarse el ego... ...no se va a curar esos dolores de garganta... ...eso es el factor emocional... ...yo estoy diciendo que no se tomen antibióticos... ...para nada, si te falta antibióticos se toman... ...pero ante cualquier enfermedad... ...hay que atacar desde todos los puntos de vista... ...desde el cuerpo... Y desde nosotros como energía. ¿De acuerdo? No sé si queda contestada la pregunta.